Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola a todos los dramáticos que están conectados. Estamos empezando esta transmisión en vivo aquí en la alfombra negra de los premios Caleuche. Ahí está Ricardo Fernández, vamos a preguntarle algunas cosillas. Vamos a tratar de acercarnos. Hola, Reyes del Drama, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Oye, ¿qué? Era una pura pregunta. Puta, pero ¿qué querés que haga? Son los amigos. La gente está acá en vivo preguntando si vas a ser parte de la próxima teleserie de Mega, donde están Paro Noguera, Pancho Reyes. No, entiendo que eso está cerrado, pero siempre feliz de estar en cualquier elenco de las teleseries. Lee Freakman. ¿Se vienen más cosas en Mega? ¿O estás todavía? Veremos. Ojalá se vengan. Hasta el momento yo no tengo contrato vigente ni nada. Fue solo cuando hicimos esta teleserie y eso, ojalá que se venga algo más. Oye, tú que fuiste parte de SBS Mami, ¿qué te parece la crítica que ha tenido Amazon Prime por haber puesto la película justo en época de el contexto de Nicolás López, el tema con Papa Julián? Es que son dos cosas que corren por caminos diferentes, ¿cachai? Una cosa, los problemas judiciales que puede tener una persona, y otra cosa es que las personas que han tenido una vinculación con él no puedan hacer su trabajo. O sea, yo entiendo que hay un castigo, digamos, legal, hay un castigo social, pero llega un momento en donde las personas merecen una segunda oportunidad y que las personas que han estado vinculadas con él no reciban el mismo castigo. Yo entiendo que es un fenómeno que está muy agitado y forma parte de las cosas que tienen que ocurrir. Las puras redes sociales son cosas todos los días, finalmente. Claro, pero siento que es muy bueno lo que ocurre, o sea, que se ponga sobre la mesa este tipo de cosas, y en algún momento esto se va a regular, ¿sí? Porque ha estado silenciado durante mucho tiempo, y yo entiendo y estoy con la rabia social que existe, ¿sí? Entonces, pero es complicado, también se aplica para muchos lados, ¿sí? Y que no dejen trabajar a las personas que han tenido problemas o han sido funados justa o injustamente y que tienen familias, están en su casa, que no puedan trabajar, cancelados, me parece una injusticia. Exacto. Un saludo para la gente de Reyes del Drama. Que están Reyes del Drama. Un saludo muy grande para usted y sigan viendo lo que tiene el capítulo, es muy, muy entretenido. Muchas gracias, Ricardo, que se les vaya bien. Ahí estaba Ricardo Fernández, gran actor de Verdades Ocultas por estos días en Mega. Y Patricio, ¿cuál es el pulso de la gente? ¿Qué es lo que cuentan? Uy, la gente está aquí súper entusiasmada preguntando, pero están como todos así como en shock. Estamos aquí, recién están llegando. Esto está empezando. Ya, yeah. Entonces, grabemos un poquito más de alfombra roja, ¿eh? Alfombra negra estamos viendo acá. Hola Dindi, ¿cómo estás? Bien, para Reyes, gracias. Del Drama, estamos en vivo. Hola, Reyes. Cuéntanos, del Drama. ¿Cómo se viene la participación en la jauría? ¿Va a estar en la segunda temporada? Sí, estoy en la segunda temporada, sí. Y se viene increíble. De las mis escenas favoritas que he grabado hasta el momento. ¿En serio? Oye, ¿y la serie Los Prisioneros? ¿Cómo fue ser parte de esa tremenda serie? Fue bacán, una experiencia muy linda. Muy importante en lo personal, poder representar a Jacqueline Fresart, de las Cleopatras. Hago de la pareja de Jorge González también. Está muy buena, o sea, es que no la han visto todavía, se puede ver en Movistar TV. ¿Cómo fue la preparación para ese personaje? Fue investigación de la época. Yo igual no conocí antes a Jacqueline Fresart porque me dijeron que mejor que no, porque el personaje está en el guión, en el fondo. Que no, porque después no sé, los voy a poner en problemas. Pero fue un proceso de la época, de la música, de lo que de las estéticas de los 80. Y fue muy entretenido. Súper, un saludo para Reyes del Drama, para la gente que está viviendo, que estamos en vivo. A Reyes del Drama, un besito. Muchas gracias. Musicales. Ahí estaba Geraldine Neri o Dindi Jane, que también se ha hecho paso en la música. Bueno, más para acá para poder darle espacio a los demás. Estamos un poco perdidos aquí. Oye, es que con tanta mascarilla. Podemos decirlo, es nuestra primera vez. Nuestra primera vez. En una alfombra negra. Sí. Así que
gracias a todos por acompañarnos. Les estamos dando al tema. No era, ¿viste? Yo te dije, oye. Yeah. Oye, cuéntanos esto de volver a los circos, cómo volver a los escenarios. Sí. Súper lindo, súper contento que me hayan invitado. De verdad que el circo está presente siempre en la actividad cultural, en lo teatral, en lo actoral, desde mis raíces. Entonces, muy bonito que me hayan invitado a esta edición de los premios Caleuche. Estoy súper contento y hay muchas sorpresas para hoy. ¿Y cómo fue ser Juan Gabriel tanto tiempo? Ah, buenísimo. Los veo con su chaqueta, me dan ganas de ponerme a cantar. Sí. No, no. Sí. No, muy bonito el poder descubrir algo más de mi personaje, ¿cierto? De Pastelito y poder entregárselo al público. Y creo que el programa de cover fue eso, ¿no? Poder hacer algo diferente, sí. Muy bonito. Oye, un saludo para los Reyes del Tambo, que están en vivo viéndote acá. Oye, saludo para todos los chiquillos ahí, de parte de Pastelito, con mucho cariño. Y nada. Que se diviertan hoy día, que sea una noche linda, que sea un reencuentro con las artes, porque de verdad que estuvimos alejaditos bastante tiempo con esta pandemia, pero ya estamos volviendo y eso es muy bonito. ¿Y qué piensas tú del aforo para las artes? ¿Qué tan importante es retomar el aforo completo? Es importante ya que yo vengo llegando hace poquito del Festival Mundial de Circo en España y ya por todos lados se está retomando el aforo completo de los espectáculos y yo creo que en Chile tenemos que empezar a atrevernos un poquito más para que podamos seguir trabajando y continuar, ¿cierto? Que no vamos en retroceso, sino que vamos avanzando porque la gente también quiere divertirse, quiere pasarlo bien igual. Por supuesto, tu consejo es aforo completo, ¿no? Vamos con todo, cuidémonos, la mascarilla, el alcoholcito, todo lo que corresponde y de ahí a pasarlo bien, ¿no? La vida es una sola. Muchas gracias, Agustín. Chiquillo, gracias. Gracias, Agustín. Entonces era Agustín Maluenda, Pastelito, que estaba acá invitado. Estaba acá invitado. Nos hablaba un poco de la realidad, de lo que es lo del circo. Hola, hola. Dígame. Mira, estamos acá para Reyes del Drama transmitiendo en vivo. Hola. Mira, primero queremos preguntarte por lo que nos convoca acá. Tu papel en Héroes Invisibles, por lo que estás nominada. Sí, no, yo estoy nominada por Eliana Aguilera, que es una dirigente sindical en Héroes Invisibles, que es una de las refugiadas, una de las personas que ayuda en el fondo, que es ayudada por la Embajada de Finlandia. Y ahí tiene muchos lazos con otros compañeros que están ahí, bueno, los roles del Gastón Salgado, también está Cristian Carvajal, que está nominado, pero él está del otro lado, está Néstor Cantillana, el Pele Ilka, que eran los actores finlandeses, entonces también fue súper bonito también eso. Pero como le decía también a otra compañera, era que lo importante de esto era mirar desde otro lugar la parte de la dictadura en Chile, la historia, que creo que es súper importante rescatar la memoria de nuestro país y qué pasaba desde ese lugar. Oye, otra cosa importante que tampoco podemos dejar aparte, tu polera, tu vestimenta, lo que escogiste hoy día. Yo creo que lo hago por mis compañeras, porque necesitamos que se visibilice, que se les crea a las víctimas, que sepan que estamos con ellas. Y más allá de la figura o no de una persona, es un mensaje para decir que tenemos que estar juntas, que tenemos que luchar por la dignidad de todas y por la reparación, porque esto va a ser para siempre. Hay un daño que está siendo hecho para siempre. Pero por eso no queremos más directores patriarcales violadores. Para mí es... Y es el momento de decirlo. Es el momento, ¿cierto? De decirlo. O sea, justo ahora, sí. Yo creo que... Si hay un momento para decirlo, se hace. Oye, un saludo entonces para todos los que están viendo en vivo de Reyes del Drama. Un saludo para toda la gente de Reyes del Drama. Y nada, síganos, sigan a los cabros y vamos con todo. Si no, ¿para qué? Invitadas a ver esta producción del Tiempo de Dictadura. Gracias, Paola. Eduardo. Hola, Eduardo. Hola. Sí. Para Reyes del Drama, estamos aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi amigo! ¿Cómo están, hombre? Tanto tiempo sin vernos. Sí, pues. Queríamos saber, Eduardo, qué es para ti estar acá ahora después de tanto tiempo aquí en este. Emoción. Mira, hacía tiempo que no me colocaban una cosita en la cara, un polvito, algo así, no. Nada. Y bonito, ver a la gente, el cariño. Emocionante, entonces. Emocionante, los recuerdos. Y pensar que todos los que uno está viendo eran niños y ahora es tan grande. ¡Qué achó! La gente está muy emocionada con verlo, estamos en vivo acá por redes sociales. No te puedo creer. Queremos saber qué opinas de las repeticiones de las teleseries ahora. Ah, son fantásticas. Por lo menos a mí me conviene mucho ver cómo eran las cosas antes. Esa nostalgia para todos. Sí, señor. Los años dorados. Nostalgia. Y echa de menos
mucho? Sí, esa época sí. ¿Le gustaría volver a alguna producción si le propusieran? Había que pensarlo. Había que pensarlo. Sí. O sea, no estamos cerrados. Pues, no, ver. Nunca está cerrado uno a nada. Perfecto. A nada, a nada. Me encanta esta vitalidad, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, son 80. 80 ya. No se notan. Yo lo vi en teatro. Salió para la boca. Por favor. Saltar, cantar, yo lo vi en teatro en vivo hace poco. Hombre. Amores viejos. Sí, dale cura. La gente en llamas con su presentación. Ay, qué bonito. ¿Cierto? Acá no, le están mandando muchos saludos. Uy, y el programa de ustedes es fantástico, te lo digo en serio. Muchas gracias. Nosotros de verdad agradecemos todos estos años que he dedicado a la cultura y lo que ha entregado. Así que un gran saludo de acá. Nosotros le mandamos a usted porque ya no le vamos a pedir saludos. Toda la gente le está mandando mucho cariño. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Que pase muy buena velada. Un abrazo fuerte. Fuerte. Chao. Entonces teníamos acá el gran... Eduardo Barril. Bueno, emocionados porque todos lo hemos visto, todos los de nuestra edad, igual lo hemos visto toda la vida en la tele. Lo hemos visto toda la vida en las teleseries, en la época de oro. Hemos visto grandes cosas de él. Entonces tenerlo acá, y como él nos contó, más de 80 años y aquí paradísimo en esta alfombra. Ya, así que estamos esperando y ver, así que viene alguien importante. A ver, vamos por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo para Reyes del Drama? ¡Oh, Reyes del Drama! Así ¿cómo están, chiquillos? Bien. Queríamos preguntarte por tu nominación en este rol de Algunas Bestias. Cuéntanos cómo fue participar para ti esta película. Fue un gran desafío porque un personaje que es mucho más viejo que yo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que me sometí a todo un proceso de transformación, engordé como no sé cuántos kilos, el director me hizo comer pan con mantequilla, pan con majar en las mañanas, ¿no es cierto? Y sobre todo una historia que si bien, digamos, una historia muy interesante, muy potente, y también compartí con el Alfredo Castro, con la Pali García, con el Andrew, con la Consuelo, ¿no es cierto?, con la Millaray, fue muy, muy, muy potente y fue una gran experiencia porque lo grabamos en una isla, dos semanas, una especie de reality show donde todo el día éramos personajes, una metodología que es la que trabaja Jorge, el director, que también es harto de, digamos, de trabajo del actor, querer mucho en el actor, así que nada, feliz que se nomine y que la gente y digamos, los colegas lo valoren. Oye, esta película salió en plena pandemia. Sí. ¿Qué significó para ti como actor vivir una pandemia con todo el nulo apoyo que hay de parte de la cultura? Bueno, fue bien, bien frustrante porque íbamos a ir a Francia y a España con el director a presentar la película allá, así que bueno, nos tuvimos que quedar acá, pero nada, digamos, toda esta modalidad de streaming sirve mucho porque también hay gente que quizás no se puede acercar al cine y la vio online. Así que nada, hay que adaptarse y acostumbrarse a los nuevos tiempos. Oye, ¿qué te ha parecido esto de que se estrenen películas también por streaming? Las presentaciones en sala y volvamos lo más posible a la normalidad. Oye, si llegas a ganar, unas palabras, ¿a quién le dedicaría algunas palabras? ¿A quién? ¿A quién le dedicaría algunas palabras si llegas a ganar? A mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita que tiene 90 años, a la Chirigua, así que ese premio se lo dedicaría especialmente para ella. Ya, pues te pido un saludo entonces para todos los fans de Reyes del Drama que están ahora viéndote en vivo. Chiquillo, un saludo para Reyes del Drama, muchos cariños, soy Gastón. Bueno, sigan las transmisiones y ojalá lo pasemos muy bien y que gane el mejor. ¿Ah? Hasta premios por bellos. Oye, ahí llegó Francisca Gavilán y otras actrices más que no sé quiénes son. La gente que nos ayuda. No, eso por eso te decía que Francis no va. Dos hermanos que nos separan al nacer. Ay, la Tere Comens. Hola, Tere. Aquí estamos acá desde Reyes del Drama en vivo. Te mandamos un saludo muy grande. Nada, un saludo muy grande, chicos y chicas. Que estén muy bien. Oye, Tere, te queríamos preguntar. Dígame. Estás nominada, obviamente, por tu participación en 100 días para enamorarte. Nada, fue increíble, increíble. Un gran... Más que un gran trabajo, una gran experiencia. ¿Qué te realmente. Fue un desafío también? Fue el desafío más lindo que me ha tocado vivir. Qué igual escucharlo así sí, de tu parte. Sí, total. Oye, la gente te pregunta... Cuéntenme. ¿Cómo fue para ti ponerte en la piel de Martín? La verdad es que fue un... Nada, fue un desafío tremendo, pero traté de ponerme en el lugar lo más posible. Yo sé que nunca voy a poder ponerme al 100% en el lugar, pero traté de hacerlo lo mejor que pude y nada, lo vivo y lo tengo aquí siempre. Entonces finalmente un balance positivo. Sí, totalmente. Oye, Tere, muchas gracias, te mandan un saludo muy grande. Cuídense, chicos, que estén súper. Gracias. Disfruta lo que pase, buena noche. Feliz con esto. De hecho la vimos el otro día. Estuvimos... Francisca, ¿cómo hola, estás? ¿Qué tal? Bien. Qué te vimos el otro día en un
una obra que queremos que invite. Es como acá me ¿cómo están? Pero mira, pero ya ustedes de gala, pero ya. Sí, por supuesto. Igual que se muere. ¿Quién nos iría a entregar premio? Nos vengo a entregar premio a puras queridas amigas, amadas y talentosas, y tengo esa suerte de poder entregar ese premio. Oye, estoy te queremos feliz. Preguntar qué balance sacas de tu personaje de Verdad de Oculta. De Verdad todo de Oculta. De Catalina. Bueno, ya morí, ya todo el mundo sabe que morí. Fue súper bonito porque fue hacer a mi hija, a la hija de Eliana. Entonces era muy bonito hacerlo. Y que fuera diferente. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, compañera? ¿Cachai que esto es pura amistad? Puro compañerismo, puro amor, pura alegría. Esto es muy bonito. Queremos que inviten a la gente a ver Pedro, Juan y Diego. Ay, sí, bueno, ahí pasó el Nico Zárate. Que... Ven, ven, él es Diego. Ya, reyes del drama. Sí, tienen que ir a ver nuestra obra, que está todo marzo y todo abril en la sala. Marzo, abril, mayo. Mayo, en Ictus. Jueves, viernes, sábado, Pedro, Juan y Diego con grandes actores y una actriz. La mejor. Un saludo, que estén bien. Igualmente. Se ven guapísimos. Gracias. Oye, tremendo piropo que nos mandan más encima. Oye. Voy a contar todo. Muy bien. Elisa, hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Oye, bien. Pero qué regia que te veo. Gracias. O sea, desde allá te estaba mirando. Mira, estamos para Reyes del Drama en vivo acá. ¡Reyes del Drama! Lo mismísimo. ¿Ustedes no escatimaron en producirse? No, nada. Cualquier casita. Oye, queremos saber que nos cuentes qué nominación tienes. Una gran nominación. Mira, tengo una nominación a premio Mejor Actriz Protagónica. Yo no tenía idea que era protagónica hasta que me nominaron, así que, pero estoy feliz. Es un personaje que yo amé hacer, me fascinó desde el primer momento, desde las lecturas. Un personaje que yo me fascinó hacer. Soledad, y es un personaje que más encima trae, a la gente lo quiere mucho. Es un personaje tierno, dulce, encantador, entonces es un personaje que nada mejor que te quiera. De la Torre de Mabel. Sí, porque nada más profundo me odia. Claro, es un poco distinto tu personaje. Mala me grita. Oye, en la calle. ¿Qué piensas de la ubicación que le puso o el trato que le dio el canal a la teleserie? Pésimo. Torre de Mabel? Pésimo, lo grabamos en pandemia, nos costó mucho hacer esa teleserie a nivel de producción, etcétera, y nos costó mucho, pero bueno, uno sabe que cuando trabaja con las casas televisivas estamos sujetos a eso. Ahora en este momento estoy en un canal en donde tienen mucho respeto por la ficción y eso me tiene muy contenta. Se nota mucho que de hecho por algo estás nominada, por algo tu personaje te trajo acá, porque es una gran producción que nosotros pensamos lo mismo, tal vez no fue tratada de la mejor manera, pero... No, yo la amé, amo esa teleserie, la amo. Oye, entonces queremos mandarte una pregunta. Están transmitiendo en vivo, Reyes del Drama, me muero. Chiquillo. Oye, por favor, grábale un poquito la... Que lo, mira los zapatos. Oye, me los conseguí, les quiero decir. ¿Sabes? Estos zapatos me los pasó Josefina Fiedelkorn hace una hora y media. Porque dije, el vestido que tenía estaba malo el cierre. Entonces cambié todo esto en último momento. No se nota, Brista. Se nota, mira, está desabrochado la caca. Lo voy a abrochar. Oye, la gente está preguntando qué proyecto se viene para Elisa Zumbel. ¡Ah, no sé! Se acaba de ver profundo y no sé nada. Grabé otra teleserie que está en Canal 13. Secretos de Familia. ¿Así se llama? Mira, me desayuno, no sé cómo se va a llamar. ¿Está grabada hace como 2 años? No, la grabé entre La Torre de Mabel y esta. Así que viene eso y viene mucho teatro y escritura también. Yo escribo, así que voy a hacer unos guiones para una cosa muy importante. Bueno, esperamos tenerte con nosotros. ¡Inviten! ¡Voy! Voy. Quedaste comprometida, así que mañana te va a llegar un mail. No, mañana va a estar con caña. Un beso enorme, disfruta. Chao. Entonces aquí estamos con la gran Elisa Solveta, mira aquí tenemos. Acá. Mira que viene llegando. Mira, para Reyes del Drama, Claudio. Hola, ¿cómo estás? Bien, mira. Te queremos preguntar, rapidito, tu nominación, ¿qué piensas de este personaje? ¿Cómo lo disfrutas? Bueno, una nominación que se recibe con mucho cariño, porque además está hecho por los colegas y...
Y el trabajo que uno realiza, que lo hace con tanto cariño y tanto afecto, que sea reconocido siempre es bueno. Oye, te mandan un saludo acá desde todos los que están viendo en vivo de Reyes del Drama. Oye, con tu hija, preciosa se ve. Bastante, se ven preciosos. Están talentos. Sí, mucho brillo. Si no brilla, no existe. Oye, nada, el mayor éxito, la gente está acá mandando muchos saludos para ustedes. Muchas gracias para ustedes. Proyectos nuevos que se vienen. Escucha, no puedo decir mucho, pero entonces. Bueno, esa es la típica. Es que tiene muchas restricciones, entonces no sé si lo puedo decir, ¿verdad? Pero Malas Madres sigue todavía. Sí, Malas Madres sigue en cartelera. Vamos a empezar a estrenar en abril una obra que se llama Clase de Ética, que la dirijo yo, actúa mi padre, así que les vamos a invitar también. Eso viene luego. Y empezando a leer recién una teleserie nocturna para el medio. Teleserie nocturna y harto teatro. Entonces sí. Eso se viene, oye, bien. Hartos cariños, pásenlo muy bien, se ven preciosos. Muy bien. Mire, teníamos aquí a Claudio Orrego. Arredondo. Oye, es que me pongo nervioso. Ustedes saben que yo me pongo nervioso y cambio los nombres, pintado y todas esas cosas. Así que bueno, director de Malas Madres. Actor presente en muchas teleseries chilenas y viene con su hija que se veían guapísimos. Ahí tenemos a alguien que no sé si puede enfocar. Ah, los Power Peralta. Ignacia, para Reyes del Drama en vivo, ¿cómo estás? Hola, Reyes del Drama en vivo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, bien, queríamos preguntarte: ¿hoy día vienes a entregar premios? Sí, buenísimo. Vengo a entregar premios, así que estoy súper emocionada, súper contenta, agradecida que me hayan llamado. De vuelta con los compañeros, el teatro, así que feliz. Oye, ¿volviste a Mega? ¿Cómo fue volver a otra área de Amate cuando ya estuviste antes? Feliz. Soy una fan de Mega, fan de ese equipo, de todos mis compañeros, de la producción, la Kena. Una linda historia, se filma en el sur, así que está bueno. ¿Se va a hacer nocturna, diurna? Es de las 8. Ah, perfecto, vespertina. Para que la vean y no se la pierdan. Buenísimo. Está buena y la historia. Dice, está muy entretenida. Muy guapa, permiso, te voy a grabar. Muchas gracias. Tremendo look. ¿Te gusta mi look? Sí, cuéntanos un poquito de tu look. Es de una diseñadora que se llama Kokoro, se llama Pola, y ella lo hace a la medida, uno elige ahí la tela que te gusta, yo me siento cómoda con pantalones, así que lo importante es sentirse cómodo. Exactamente. Oye, queríamos preguntarte por La Torre de Mabel, teleserie que finalizó hace poco y Canal 13 nos trató también, porque la tiró en un horario muy tarde. ¿Qué opinión tienes como actriz de esa? Pucha, lo mismo que decía antes, como que yo no manejo el área de programación, fue un proyecto súper bonito, que fue en pandemia, tuvimos que parar, fue difícil, pero se sacó adelante, era una historia entretenida, grandes actores, directores, entonces para mí fue una gran experiencia. Me hubiese encantado que lo hubiesen mantenido en un horario, pero bueno, uno no maneja eso. Oye, te quiero pedir un saludo para Reyes del Drama. Un saludo enorme para los Reyes del Drama, para que vean la próxima vespertina de Mega, que debe venir como pronto, yo creo, así que ahí nos vemos. Muchas gracias, Ignacio, que estés muy bien. ¿Para preguntarte más después? Gracias. Felipe Ríos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reyes del Drama, maravilloso, tan buena onda que son ustedes. Oye, cuéntanos, y viene, bueno, primero cuéntanos tú. Primero cuéntanos por tu look. Préstame la chaquetita. Oye, Felipe, ¿estás acá, vienes a entregar un premio? No, vengo como invitado, vengo a acompañar a la Maya, que bueno, me invitó a actuar hoy día en los premios Palau. Oye, Felipe, bueno, acá siempre te recuerdan a ti con mucho cariño por todas las repeticiones. ¿Qué piensas de ahora, de la cultura de las repeticiones? ¿Ha estado en los años dorados en las teleseries? Pucha, ahora, claro, por un lado lamentable por la pandemia, que no hubo mucha producción dramática, ni teatro, ni nada, estuvimos todos medio enclaustrados. Pero por otro lado, claro, tomaron las teleseries más emblemáticas y a mí me tocó estar en varias, así que es súper bueno. Y bueno, y Chilactores es quien se hace cargo de todo esto ahí. La gente está preguntando cuándo vamos a ver una teleserie nuevamente. Pucho, ojalá que pronto, porque he tenido un par de conversaciones no muy fructíferas aún, pero esperemos que sí. No puedo contar nada todavía. Pero ojalá que salgan proyectos nuevos y bueno, viene una nueva película con Lucio Rojas, que es quien hace películas de terror. Sí. Buenísimo. Así que una peli nueva y ahí estamos dándole, y una obra de teatro que estamos empezando a preparar ahora, que se están como abriendo un poco los aforos y están empezando a decir que los aforos van a ser al 100%, de cosa hecho, que sería muy buena. Eso mismo, queríamos saber tu opinión, que le hemos preguntado a varios actores sobre los aforos, la necesidad. Es que sabéis que es tan obvio por un lado, porque los aviones van llenos, los restaurantes están llenos, todos los lugares están llenos. Lollapalooza hay 100.000 personas y en los teatros que caen, no sé, 500, que son súper seguros y que pues, por una cantidad de tiempo mucho más reducida.
se cierran los espacios, entonces no es justo. Debería ser como parejo para todos y ojalá que vuelva pronto el aforo completo para todos los teatros de Chile y así podamos también generar más trabajo para todos los actores que hemos estado también súper golpeados por la pandemia. Oye, un gran saludo entonces, mándale a la gente que te está viendo. Claro que sí, un saludo gigante compañero a todos los que están viendo Carriles del Drama, un abrazo gigante, sigan la página, promuévanla porque ellos hacen un trabajo súper bonito, súper grande y siguen insistiendo en mostrarnos a todos los ya viejitos ya. No, y con... nos reflotan. Queremos tener también todas tus novedades y que estás invitado cuando quieras a conversar con nosotros. Claro que sí, encantadísimo, cuando ustedes quieran, ustedes siempre me comunican, así que ahí nos ponemos de acuerdo por internet. Un abrazo gigante. Que pase buena noche. Igual, que estén bien, chao. Teníamos ahí al gran Felipe Río. Roxana Campos tenemos acá. Oye, la Roxana de tantos años. El Circo de las Montini, Canal 7, tantas producciones. Roxana, para Reyes del Drama, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, muy contenta. Wow, qué buen look. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Mira mi director. Hola, ¿cómo estás? Hola. Felicitaciones por Enigma. Gracias. ¿Cierto? Muchas felicidades. ¿Qué significa para ti estar nominada en esta categoría? Es un reconocimiento, es bello, es precioso que los colegas te nominen y te elijan. Muy contenta, en verdad. Roxana, y si ganas, ¿a quién le dedicarías este premio? ¿Qué volvería? Al Andrés Pérez, a María González, a todos los que abrieron el camino para que nosotros estemos aquí ahora. A las mujeres, a la gente de mi pueblo. Roxana, la gente está preguntando mucho en redes sociales. Si te vamos a ver en una teleserie, en alguna película nueva, para volver a la actuación. La verdad es que por ahora yo no tengo ningún plan. Esa es la verdad. Tengo otro tipo de planes. Pero... vamos a ver, quién sabe. Está todo abierto, todo por verse. Oye, ¿qué significó para ti ser parte de Enigma, esta tremenda película? Un desafío muy grande, porque él como director es súper exigente. Es muy exigente y tenía muy claro lo que quería. Entonces fue delicioso, en verdad, porque trabaja con un equipo de jóvenes, súper proactivo, ejecutivo, energía, ¿no? Rico, muy rico. ¿Has podido ver algo de las repeticiones de las teleseries? La gente te recuerda con mucho cariño. Romané, La Fiera. Mira, la gente me saluda siempre, por todas ellas. Siempre me saludan, es muy precioso. Y yo, en realidad, muy agradecida a toda la gente que se las repite, que las ve, me dice que la ven en YouTube, etc. Así que es genial. Perfecto. Tremendo look también. Le mandamos un beso enorme, perdón, precioso. Sencilla. Hermosa, sencilla. Los dos también tienen permiso. Ahí, tremendo. Queríamos pedirte por último un saludo para todos los fans de Reyes del Drama que están ahí en vivo mirándote ahora. Queridos, sigan viendo Reyes del Drama y apoyando a las redes y a todo lo que refleje y muestre el arte. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Chao. Un gusto, un gusto. Hola, ¿cómo estás para Reyes del Drama? Estamos en vivo. Buena, qué bacán. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Contento, nervioso, pero a la vez feliz de estar acá representando al sur. Vengo de Valdivia, así que feliz de estar acá reencontrándome con mis colegas de todo el país. ¿Qué significa para ti esta nominación por la película Los Fuertes? Tremenda película. Sí, contento, es sorpresivo, pero creo que es muy bonito también que se nominen distintos tipos de películas. En este caso, una película que habla de amor entre dos hombres. Me parece notable que está acá presente y que podamos estar con Antonio, que es el otro actor. Así que felices de poder estar aquí representando la película. ¿Crees que hace falta ese tipo de cine más, de forma más masiva? Sí, totalmente. Creo que es bonito poder ver amor entre dos mujeres, entre dos hombres, que la diversidad esté presente en el cine chileno. Me parece muy bueno y que además se reconozca en este tipo de eventos mucho mejor. Un saludo para todos los fans de Reyes del Drama. Saludo a todas y a todos quienes están viendo. Manténganse ahí en vivo y después por la red a las 10. Muchas gracias, Samuel, que estés muy bien. Cuídate. Ahí estaba Samuel González, entonces, protagonista de Los Fuertes. No sé mi nombre, yo soy nadie. Para Reyes del Drama. ¿Para cuánto? Reyes del Drama. Reyes del Drama, ay, sí. Me encanta el nombre. Me imagino. ¿Qué significa para ti estar hoy día acá nominado como mejor comediante? Estoy encantado y creo que va a ser demasiado espectacular cuando pierda. Onda, estoy feliz, onda. Es una velada mágica, como hay que decir, una velada mágica. Y nada, feliz, estar codeándome con gente que uno vio crecer, con quienes se inspiró, y encima haciendo un poco de representación LGBT. Yo creo que nadie puede ser representante, pero demostrar que podemos llegar a estos espacios, que podemos competir por estas victorias, es genial. Ganar. Oye, y si gana, ¿a quién le vas a dedicar el premio? A mi psicóloga, probablemente, y a todo el equipo que te ayuda. Esto hay que entender, los comediantes no vamos solos, los comediantes nos subimos con todo un equipo detrás. Y seguir luchando, si al final me gusta que una rutina LGBT y hay otra persona más importante que yo, así que voy a correrme para el lado. No, no, no.
Pero no, muy feliz de estar esto y si gano esto, si gano este premio, esto es para la comunidad al final. Okay. Oye, durante la campaña política tuviste algunas críticas por parte de la gente. ¿Qué gente? Tiene? Twitter. Twitter. ¿Qué opinión tengo? Uno jamás tiene que cambiar por lo que te digan las masas, para donde sea. Uno hace su comedia, uno hace su trabajo y mira a dónde llega uno estando tal fiel a lo que es. Sean fieles a ustedes, en todo momento. Perfecto. Un saludo para los fans de Reyes del Drama. Un saludo para los fans de Reyes del Drama de parte de una reina del drama. Gracias. Vamos esperando a la Pati López. Estamos acá de Reyes del Drama. Muchas gracias. Oye, pero tú estupenda también, o sea, por favor. Queríamos saludarte porque, bueno, Reyes del Drama, todo gran fanático es tuyo. Por. Yo sé, y yo de ustedes. Estamos aquí transmitiendo en vivo. ¿Viniste a entregar premios esta noche? No, vengo de invitada, de fan de mis compañeras y compañeros por los que voté. Oye, Pati, y la gente quiere saber, ¿en qué te puedes ver en estos días? ¿Dónde? Por ahora, en todas las teleseries que gracias a Teleactores se están repitiendo. Tengo muchas películas en Onda Media también dando vuelta. Y bueno, generando nuevos proyectos personales, colaboraciones en cine. Y estoy desarrollando un proyecto musical importante. Oye, y te queremos preguntar, como le hemos preguntado a muchos, del aforo al 100% para las producciones artísticas. ¿Qué piensas de esto? No sé, los aviones llenos, los Lollapalooza llenos, los teatros a medio. ¿Qué nos puedes decir de esta situación? Va a cambiar necesariamente. Tiene que cambiar. Ya, Pati, muchas obvio. Gracias. Oye, grabémosle un poquito. Por favor, Lucaso, una vuelta hermosa, muy linda chaqueta capa. Gracias, Pati, te amamos. ¿Cómo estás? Ah, hola. Hace un tiempo estuvimos contigo. Sí. Quiero preguntarte qué significa para ti todo este fenómeno que ha originado Flaviera internacionalmente. Te llegan mensajes, regalos de todas partes. Ahora estamos en vivo y la gente está revolucionada contigo. Se me está cayendo este arito que no tengo que poner bien. No lo logro poner bien. ¿Lo vamos? Espérate. Esperemos, ya, vamos. Bueno, yo... este es un premio... Esta nominación es también, creo, la quiero, ¿cómo decirla?, ofrecer en homenaje a todo el fandom que ha seguido esta historia y que con todo su cariño y con toda su dedicación, con la generosa amistad que a través de las redes y no solo, con regalos, cartas, con objetos, con cosas que se tocan, a pesar de que no muchas son del extranjero y no nos hemos podido nunca conocer personas, han hecho de este último año que mi vida sea mucho más llena y feliz. Y sorprendente también. No me termino de sorprender del afecto, el cariño y la alegría que ha provocado Flavia en tantas personas, generando redes. Que van más allá de mí, entre los mismos grupos de mujeres de distintas partes del mundo que se encuentran, digamos, a través de Flavia y de Javiera se han conocido, encontrado, han crecido, han podido discutir sus problemáticas. Es una cosa muy hermosa. Algunas incluso también. ¿Ah? Se han atrevido a hablar con sus familias también, algunas incluso. Algunas se han atrevido a hablar con sus familias. Y yo creo que han habido algunos noviazgos, encuentros. Así me han dicho. Por supuesto. Oye, y quería preguntarte también, ¿para ti qué significa ahora estar nominada y estar compartiendo nuevamente con tus compañeros tras tanto tiempo de pandemia? Es muy rico, por ejemplo, ver al Amparo. Ahora ahí, que no la veía hace mucho tiempo. Bueno, algunas nos hemos encontrado por aquí y por allá, pero es muy bonito volver a estar aquí todos reunidos, en un teatro además. En un teatro, exactamente. En un teatro. Esperemos que los teatros se reabran en gloria y majestad como corresponde. Muchas gracias, Pati. Te pedimos un saludo para los fans de Reyes del Drama, que te mandan muchos cariños ahí. Bueno, un saludo para todos los seguidores del Reyes del Drama. ¿Crees que hacía falta más representación de las comunidades LGTBIQ+? Antes de Flaviera, porque por algo genera también... Yo creo que ha habido en el tiempo, quizás no con esta potencia, y creo que va a seguir habiendo, porque es una realidad cada vez más menos escondida,
cada vez estamos creciendo en derechos ciudadanos para las diferentes comunidades y las disidencias. Y por lo tanto es una realidad, y es una realidad que es de la cual se necesita hablar, de la cual se necesita escuchar las voces, aprender. Y creo que nosotros, como narradores de la historia de nuestro país, los actores y actrices hacemos eso, narramos ficciones y narramos realidades. Somos también llamados a hacer esto, llamados y llamadas a eso, a plasmar las diferencias, las realidades, todas, también las más complejas, que no es el caso, en todo caso, de la comunidad, pero sí, ¿no? ¿Algún proyecto que se venga para ti ahora próximamente? ¿Dónde te vamos a poder ver? Ahora me van a ir a poder ver al teatro, voy a hacer un espectáculo con Coca Guassini. También hay una película que no sé cuándo se va a estrenar, pero prontamente, que ya hice con Pancho Pérez Banen. Y tengo otro trabajo que se va a mostrar aquí, también en Italia, teatral y cortometraje. Y las obras más antiguas en Escénics, ¿cierto? ¿Ah? Las obras más antiguas en Escénics podemos encontrar. Y las obras más antiguas en Escénics. Buenísimo. También tengo toda esa parte de trabajo. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias, Pati, que esté muy bien. Chao. Ahí estaba la tremenda Pati Rivadeneira. ¿Cómo estás? Reyes del Drama. Excelente, qué lindas chaquetas tienen Reyes del Drama. Oye, un honor hablar contigo, te admiramos hace muchos años y queremos algún día tenerte en nuestro programa. Bueno, ustedes me invitan y yo voy. Perfecto, queríamos preguntarte qué significa para ti estar hoy día aquí en esta premiación con tus compañeros después de tanto tiempo, me imagino sin verlos. Me parece hermoso, hermoso que nos encontremos, me parece fundamental, insisto, que Le perdamos el miedo a ciertos encuentros, que vuelva el aforo 100% a los teatros. Pero nada, nosotros nos ponemos muy contentos cuando nos encontramos, cuando grabamos, cuando... Oye, tuviste una tremenda participación en la serie No nos quieren ver. ¿Qué te pareció haber sido parte de esta serie que también viene a denunciar muchas realidades que pasan a lo largo del país? Esas series son ese tipo de trabajos que a mí me hace sentirme orgullosa. Me hace sentir que entrego algo tremendamente útil como actriz, que es importante, que cayó en la gente y la gente me habló mucho. Estaba muy impresionado. Oye, ¿llegas a Mega ahora? ¿Llegas a Mega, la nueva área dramática? Llego a la nueva área dramática en Mega, sí. Y nada, contenta de reencontrarme con mis compañeros, contenta de tener trabajo, sobre todo. Me parece que soy una privilegiada. En serio, muchas gracias, qué cariñoso, muchísimas gracias. Ay, qué amoroso, qué bonito. Eso me hace feliz. ¿Qué te parecen las repeticiones de las teleseries que ahora están todos los días en TVN, recordando La Fiera, Romané, tremendos personajes? Me gustan mucho, me encantan. Es bien impresionante verse. Un fenómeno nuevo también. Y es fuerte porque, bueno, hay mucha nostalgia cuando uno ve esas teleseries, ¿no? Yo creo que Romané, Pampa Ilusiones, bueno, no sé, La Fiera, son teleseries que forman parte de la historia de Chile, un poco como el inconsciente colectivo. Tienen una cosa popular muy hermosa y nada, me encanta haber participado en eso. Uno las ve y se llena de nostalgia. Oye, ya estás nominada por Vendrá la Muerte y Tendrá tus Ojos. Sí. ¿Qué te parece haber sido parte de esa película? Yo en esa película fui súper feliz. Cuando yo la filmé, fui tremendamente feliz. Fue un momento particular de mi vida, de mucho cariño, de mucho amor, de un trabajo en equipo maravilloso. Y estoy contenta por estar nominada. ¿Y si llegas a ganar, a qué le dedicas el premio? Porque es un premio que entregan los compañeros, también es algo súper importante. Siempre se lo dedico a mi, bueno, de partida, a mi partner maravillosa en esa película, que es Julieta Figueroa. Se lo dedico al equipo de Vendrá la Muerte, y se lo dedico siempre a mi familia, que son las personas que finalmente están cerca de uno siempre apoyando, a mi pareja Marcelo, que son las personas que uno dice, chao, te echo de menos, eso no importa, dale. Buenísimo, Amparo, te pedimos entonces enviar un saludo a toda la gente, fans de Reyes del Drama.
y esperamos tenerte pronto, sí, con nosotros. Alguna vez te queremos con nosotros. Les mando un saludo enorme a la gente, al público de Reyes del Drama, a estos guapísimos que están aquí también con unas chaquetas impactantes. Y nada, muy contenta. Espero poder ir a su programa. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Vamos a hacer esfuerzos de producción. Pues. Muchas gracias, Amparo. Que estén muy bien esta noche. La amo. Tremenda actriz. Oye, ahí está nuestro amigo Clemente. Sí, pues verdad. Oye, ¿y ahí es cuando? ¿Quién eres tú? Tenemos a Pancho. ¿A Pancho? Ya. Los Reyes del Drama. ¿Cómo estás? Sí, súper bien. Gracias, oye. Eso es lo mejor, me encanta. Muchas gracias. ¿Qué significa para ti estar nominado hoy día con la Jauría? Es un tremendo honor. Bueno, primero que nada, volver a juntarnos, porque también es que nuestro oficio se pone de pie. Hemos estado muy azotados por la pandemia. Fue un oficio que fue relegado a la casa y nosotros no tenemos nada que hacer en la casa. Entonces ha sido muy jodido. Tuvimos muy poco apoyo y hoy día nos volvemos a poner de pie y decimos vamos a seguir contando historias, y lo más lindo es que nos seguimos celebrando a nosotros y a nosotras, y estoy muy orgullosa de estar nominada también por mi trabajo en La Jauría. Bueno, Olivia, ¿cómo fue ser Olivia, este personaje tan potente también? Mujer empoderada. Ay, yo la quiero tanto, Olivia. Ya no solo la entiendo, además la quiero. Nosotros ya terminamos de rodar una segunda temporada que espero salga pronto. Entonces ya es un personaje que para mí es muy familiar y ya lo tengo como en mis entrañas. Ya no sé cómo hablar de ella separada de mí. La verdad es que es un personaje que he amado hacer, con todas sus contradicciones. Me encanta que es una mujer muy potente, pero también llena de conflictos y de fallas humanas. Y es muy bonito habitar la falla también. Por supuesto. Sí. Y si llegas a ganar, ¿a quién le dedicarías el premio hoy día? A ti. Ay, muchas gracias. Ya, ¿sigo Antonia, camino? Oye, no. Un saludo. Proyectos, ¿qué se viene? Mandarle un saludo a la gente. Ah, por ejemplo, los proyectos. No, proyectos estoy ahora termino mañana. De hecho, la tercera temporada de Caso 63. Ay, buenísimo. Sí, me encanta. Sí, muy bueno. Me encanta, un podcast. Y estoy con otras cosas de las que no voy a hablar todavía hasta que no sea el momento. Perfecto. Pero le mando un abrazo gigante a Reyes del Drama. Encuentro que lo que hacen es genial. Me caen muy, pero muy bien. Tú a nosotros, de hecho, aquí te saluda toda la gente de la Era de Oro. Bacán. María Jacobé, gritan por acá todo. No falta la María Jacobé. Siempre viene. Yo puedo estar hablando de cualquier proyecto, de cualquier cosa, pero siempre llega la María Jacobé y se me instala al lado como, ya, aquí estoy, para recordar a todos los amigos. Nunca se va a ir la María Jacobé. De hecho, ahí subieron miles de corazones solo con ese saludo. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, que estén bien, éxito, que ganen. Oye, estaba pensando. No, después te digo. Estabas pensando. Pancho, para Reyes del Drama, ¿cómo estás? Reyes del Drama. Sí, tus parientes. Pancho, estamos en tus vivo. Parientes. Estamos en vivo para Reyes del Drama. Queríamos saber qué se viene ahora para Pancho Reyes, que va a estar en la nueva teleserie. Mañana, a las 8 de la mañana, damos el puntapié inicial a una nueva teleserie de Mega, que es una historia que se va a contar en el sur de Chile, una parte importante de ella. Una comedia, para horario vespertino. Ahí estoy con Amparo Noguera, coprotagonizando. Y bien, estamos trabajando. ¿Y cómo es para ti volver con tus compañeros de toda una vida, como el Amparo? Bueno, sí, claro, con el Amparo, como me preguntaban recién, con el Amparo nunca nos hemos separado, en realidad, ni en la vida de la amistad, ni tampoco de la pega. Generalmente nos toca trabajar juntos muchas veces. Así que estamos ahí. ¿Y volver a las teleseries? Ahora, la teleserie, bueno, de primero que nada es como felicitar que Mega haya logrado mantener su área dramática viva. No ha sido fácil, me imagino yo. Agradecer tener trabajo y nada, pues tratar de hacerlo lo mejor posible, contar la historia de la mejor manera posible para que sean en algún punto un aporte para la gente también. Y grabaste una teleserie para Canal 13 que todavía está guardada. Sí, esa está lista hace rato. ¿Qué opinas de eso? ¿Que Canal 13 de repente guarde sus cosas, las tire tarde? Ojalá que no las tire en la noche. Bueno, no sé. Bueno, nosotros vamos a la vespertina, así que... Yeah. Pero nada, es como un concepto de que el que guarda siempre tiene, pero... pero bueno, pero esta cuestión es para el público, entonces... ¿Para qué guardamos tanto? Hay que salir, hay que mostrar...
en fin, pues, es importante, y el premio que yo voy a entregar hoy día justamente, el reconocimiento que voy a entregar hoy día justamente, el reconocimiento al público, que me parece que es más importante, creo que... Oye, la gente estaba preguntando qué opinas de las repeticiones de las teleseries, ahora está al aire Sucupira, La Fiera, Romanés estuvo hace poco también. Bueno, puede hablar de muchas cosas, puede hablar de la falta de material, hasta de la calidad del trabajo hecho, yo me inclino por el segundo, pero me parece bien, me parece bien. A mí me divierte verme tan pendejo en esas producciones. Imagínate cuánto tiempo. Sí. Mucho tiempo. Sí. Bueno, yo empecé hace 33 años en televisión, así que... Pancho, te agradecemos, sí. Y te pedimos enviar un saludo a todos los fans de Reyes del Drama. Fans de Reyes del Drama, pásenlo muy bien, cuídense mucho y fuerza, porque necesitamos mucha energía para los procesos que estamos viviendo. Disfruta la noche. Muchas gracias, Pancho. ¿Cómo estás? Se ve muy lindo. Gracias. A ti no te conocía en vivo. Felicidades. Gracias. Oye, pero tan estupendo, por favor. O sea, qué bueno, y qué bueno que están acá. Me alegro mucho. Representando a la comunidad. Obvio. Bueno, han habido varios ataques últimamente a la comunidad, hay que decir, sobre todo a la comunidad trans. Entonces fue como... que agradezcan que no vine con la bandera así puesta acá. Pero ganas no me faltaron, hay que decir. Pero aquí estamos, aquí. Vamos chiquillos que se puede. Oye. Edúquense, por favor. Y cuéntanos, final dice acá. Sí, no, yo no estoy nominado. ¿Terminamos las grabaciones? No, terminamos, nos quedan 2 semanas de grabaciones, las 2 últimas. De ahí terminamos. Sí, estamos ahí grabando los últimos episodios, escenas bien emocionantes, está muy entretenido todo. Hemos visto en tu Instagram que alto saludo con la comunidad, unos planos ahí súper bonitos. Sí, lo que pasa es que nos despedimos la semana pasada de Cocholwe, fue muy entretenido estar ahí con ellos, y nos despedimos, además que fue muy bonito volver a verlos después de tanto tiempo. Y nos contaron que durante el verano, mientras nosotros nos íbamos, Cocholwe se llenó, se promovió mucho el turismo, que era uno de los objetivos también. Así que súper contentos. Como en las eras de antaño, cuando se viajaba por Chile haciendo teleseries. Claro, cuando hicimos Isla Paraíso pasó lo mismo, como que Chiloé en general, y Talcahue y Rilán sobre todo, se subieron mucho con el turismo, así que todo el mundo quería ir a Isla Paraíso. Oye, qué rico encontrarnos acá. Sí, yo me invitaron, Chilectores siempre tenían la gentileza de invitarme, así que vine aprovechando y vine así. Me hice una pequeña producción. Ay, pero si mira tu bling. Yo soy lo menos, obviamente tuve que recurrir a alguien que me asesorara, porque yo soy pésimo para este tipo de cosas. No es uno de mis poderes gay, hay que decir. Sí. Pero bueno, acá estamos todos. Pero ya estamos, ya estamos. Oye, felicidades, chiquillos. Gracias, cuídate. Hola, mira, estamos aquí para Reyes del Drama. Sí, en vivo, por eso boté ahí una estrella y no pudimos tenerte. Sí, estaba ahí, ya. Nos estaban pidiendo. Para ver, saludos, tenemos como varias Insta que son fans, tenemos un fandom bien grande. ¿Ah, de verdad? Sí, de verdad. Bueno, o sea, les mando obviamente un saludo gigante a todas las personas que están viendo esto. Muchas gracias por el cariño, sigan viendo Reyes del Drama, que es una página bien interesante. Eso. Oye, cuéntanos, ¿y tú vienes a entregar un premio, vienes a participar, Vengo a entregar un premio, sí. No sé si es que puedo decir cuál, creo que no, pero van a verlo en 20 minutos, así que... vean los caliuches y verán cuál premio vamos a entregar. Oye, perfecto, eso, un saludo para todos tus fanáticos. Un saludo, un beso grande, abrazo. Muchas gracias por el cariño, de verdad. Te vieron pasar y fue como, ya, Clemente, así que tuvimos que correr. De verdad, muchas gracias. Para pobre novio. Sí. En realidad pasan muchas cosas. Ya terminamos de grabar, pero van a pasar muchas cosas. Mi personaje está ya enfocado más en el tema más de la relación. Está como buscando a Cami, cómo entrar más en su camino, más en su vida, más realmente, como más en serio. Así que nada, está entretenida, está muy dinámica y nos ha ido bien, así que estamos muy orgullosos y muy contentos con el trabajo que hicimos. Oye, muchas gracias, Clemente. Entonces repetimos el saludo. Sí, gracias a ti. Y nos vemos, pues disfruta. Cuídate, que estés bien. Nicolás, acá, por favor, para Reyes del Drama. ¿Cómo estás? Lo estamos transmitiendo en vivo. Ah, hola, ¿cómo están? Tenemos harto de aquí fanáticos de Amar Profundo. Sí, 1.96 m. Tenemos hartos fanáticos de Amar Profundo. Bacán. Terminaron las grabaciones en Cocholwe, ¿cierto? Sí. Lo que supimos. ¿Y cuánto les queda de grabación? ¿Ya terminaron? 2 semanas. Ya. Terminamos la semana subsiguiente. Y cuéntanos, bueno, tú estás acá nominado, ¿no? Por Amar Profundo. Por Edificio Corona. Por Edificio Corona. ¿Qué te pareció de grabar? Porque hubo en su momento crítica por el hecho de grabar, tocar el tema que tal vez estaba muy sensible, muy, sí, muy al principio. Todo. ¿Qué piensas tú de eso? Creo que hoy en día sabemos que le fue bastante bien. Creo que yo también en algún momento tuve, no sé, la palabra no es susto,
pero me llamó la atención y creo que estuvo tan bien tratado que la gente lo recibió bien. Siento que no hay que subestimar a la gente, al público, y el público logró entender que esto en el fondo era desde un lugar bueno. Entonces la recepción yo creo que nació desde ahí. No vino desde el morbo ni nada como no, la otra gente quería enfocarlo. Exactamente, y crítica hay siempre. Entonces yo creo que cuando uno hace las cosas bien y está convencido que no lo está haciendo para el mal, hay que hacerlo. Oye, y si gana este premio, ¿a quién se lo dedicarías? A todos mis compañeros, directores, equipo técnico, equipo producción. Estas cosas no se hacen solo, ¿cachai? Se hacen con tus compañeros, con dirección, con los técnicos. Entonces, sí, pues, a todos ellos. Ya, Nico, oye, muchas bacán. Gracias. Un saludo, por favor, para todos los que están ahí. Nos pidieron, Reyes del Drama, que... Reyes sí. del Drama, un abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Nos pidieron que te saludáramos, así que estábamos ahí con Nicolás Oyanzún. Estamos esperando a la Mariana de Girolamo, que viene con tremendo lucazo. ¿Superó o no superó a Elisa Zulueta, Patricio? No sé, es difícil de decir, porque lo que pasa es que tiene la Mariana un maquillaje que también no tenía Elisa Zulueta. Todavía la Elisa Zulueta me tiene, aparte, muy simpática, pero la Mariana, no sé, como nos conocemos tantos años, igual como que tenemos vivido tantas cosas juntas, sería como un poco objetivo decir, en verdad, que... Sí, me viralizó. Entonces... Y sobre todo por lo que estamos acá, pues está nominada por la Verónica, actriz principal. ¿A ti te gustó la Verónica? A mí me gustó la Verónica. Encontré, aparte, súper entretenida la forma de grabar. Oye, tenemos allá de Verdades Ocultas. Las Reyes del Drama, por favor, primero estamos transmitiendo. ¡Reyes del Drama, ustedes suena! Oye, primero mandarte muchos saludos porque tenemos a toda gente que nos estaba pidiendo que te saludáramos. Ah, un beso a todos. Y tenemos preguntas para ti. ¿Qué se siente estar nominada ahora por Prestigio Corona? Un honor, siempre es un honor estar nominado a lo que sea. Como que validan tu trabajo. Especialmente esto, que es como un premio del gremio, que uno es tan exigente, así que me siento doblemente honrada. Y mira, hubo también algunas críticas al principio por el tema de en Edificio Corona de estarlo tocando tal vez muy pronto. Sabemos que todo salió bien, pero ¿qué pensaste? ¿Cómo te llevaste esas primeras críticas al principio? Mira, me acabo de enterar de esas primeras críticas, no leo mucho esas cosas, pero para mí estar nominada por este proyecto como que tiene un color distinto, porque es un proyecto que se inició en un proceso pandémico súper álgido, en que todavía no sabíamos mucho cómo desenvolvernos en ese aspecto. Entonces fue tan difícil y tan extraño en ese sentido que es genial que puedan como validar esos espacios que fueron tan complejos para la industria en una pandemia como esta. Sí, porque finalmente la teleserie tuvo muy buena recepción, igual a la gente le gustó. Fue una recepción increíble. Sí, entonces, así que se demostró que la intención era buena y que el trato fue... Pero... O sea, yo me acabo de enterar de esas críticas, como que lo único que recibí es que la gente estaba muy agradecida de sentirse parte de una historia tan concretamente. Oye, y si ganaras, ¿a quién le dedicaría este premio? ¿A quién se lo dedicaría? Sí. A mi amiga Camila Irane, que está acá atrás y que creo que se lo merece realmente porque lleva 5 años haciendo una teleserie. Muchas gracias. Un saludo. Ya, estamos esperando a Camila Irane, que la tenemos acá detrás. Uy, se nos escapó la Camila. Camila, de acá te puedo pedir solo un saludito para Reyes del Drama. Reyes del Drama. Mira. Para Reyes del Drama, un besito, estamos chicos. Gracias por el apoyo, nuestro trabajo. Cuídate. Se la llevaron. Y lo logramos. ¿Qué es el drama? Hola, ¿cómo estás? Bien, y aquí estamos, amigos íntimos. Hola, amigos, ¿cómo están? Un saludo. Dios. Me salió como el personaje de la película. Sí. Hola, amigos, ¿cómo están? Un saludo gigante para todos. Besos. Así se nos llevaron a mi amiga íntima, Mariana Di Girolamo. Y nada, pues. ¿Te parece, un poco? Sí, es que esta chaqueta no se puede ignorar, esta personalidad tampoco. Así que yo creo que ya, si no vamos a seguir interrumpiendo a nadie más. ¡Ay, qué emoción! Me reconoció. Pasamos tantas reproducciones juntas. Tan ñurde que soy. Yo soy el ñurde, po. Estamos aquí con Juan Carlos Maldonado, protagonista de la película El Príncipe. Juan Carlos, ¿qué significó para ti haber estado nominado con estos tremendos actores? Bien, estoy muy contento, muy feliz de estar acá.
ver a las compañeras, compañeros, hace tiempo que no nos veíamos, y es importante estar con tremendos actores, es un tremendo honor, la verdad. Oye, ¿has sido parte de esta tremenda película, El Príncipe? ¿Qué significó para ti, para tu carrera? Bien, fue un proceso muy, muy profundo, de mucho trabajo, mucho rigor, mucha perseverancia. Y nada, pues contento de todas las sorpresas que me ha entregado esta película. Oye, ¿qué nuevos proyectos se vienen para ti ahora? ¿Grabaste una teleserie para Canal 13, que está todavía guardada? Sí, una teleserie, también una serie para Netflix, una película también. Se vienen hartas cosas muy lindas, proyectos muy bellos. Oye, saludos para la gente de Reyes del Drama que está ahí guiando. Un gran abrazo, un tremendo saludo a toda la gente que está ahí de los Reyes del Drama. Nada, pues, espero que nos veamos pronto. Super. Muchas gracias, Juan. La película Torero. Este se expande el legado del escritor. ¿Qué significa para ti llevar este legado? Bueno, ya haber llevado la novela de Pedro Lemebel, un gran luchador por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Es un honor para mí haber representado a La Loca del Frente, porque representa la dignidad de toda una comunidad, y la pluma de Pedro Lemebel volvió a revivir en Chile, así que estoy muy orgulloso de eso, muy honrado. ¿Qué aprendizaje te dejó este personaje de La Loca del Frente, Alfredo, en esta producción que está siendo premiada en estos caleuches y que te dan este reconocimiento? Aprendizaje fue un desafío tremendo, muy grande, y que le agradezco a toda la gente que participó en la película, todo el equipo. Una película no se hace solo, el actor, sino todo el equipo, mis compañeros actores. En fin, fue un aprendizaje enorme hacerlo. Primera vez, digamos, que yo me travestía en lo que fue La Loca del Frente, y sobre todo la oportunidad de darle la dignidad a ese personaje que Pedro quería. Eso es lo más importante. Alfredo, ¿cuál fue tu inspiración para conectar con este personaje de La Loca del Frente? ¿Cómo hiciste el estudio del personaje? Bueno, no siendo Pedro Lemebel, porque es un personaje de ficción, obviamente que había pasajes de la novela que sí fueron parte de la vida de Pedro Lemebel, y la inspiración es haberlo conocido a Pedro, a ver que él me diera a mí la oportunidad de ser yo ese papel en vida hace muchos años, y estar con la comunidad, digamos. Yo creo que un papel que reflotó la idea de que hay un sector de Chile que estuvo siendo muy discriminado, y la pluma del Lemebel brilló de nuevo y por siempre, yo creo. Muchas gracias, Alfredo. Teniendo la posibilidad de estar en un lugar estratégico, ¿qué le podríamos entregar como mensaje al nuevo presidente de Chile con respecto a la cultura y las artes? Yo no estoy en ningún lugar estratégico de nada. No, digo yo, soy un actor que lo ha pasado bastante mal con la pandemia, pero yo no tengo lugar de poder ni estrategia de nada, y darle mensaje a un presidente me parece de mala educación. Yo creo que él sabe muy bien lo que tiene que hacer, es un gran presidente y lo va a hacer muy bien. Muchas gracias. Para entrar en conversación, ¿qué fue? Enigma fue un tremendo desafío. ¿Qué significó para volver a reencontrarse nuevamente con el cine y la cámara? Porque habían pasado varios años después de La Doña. Sí, habían pasado varios años, pero yo ya había trabajado con Ignacio en un corto que él había hecho. Entonces estuve como todo el tiempo, estaba en contacto con él. Entonces fueron mucho tiempo de ensayo, así que no fue tan lejano. Y conocía ya su mano, sabía cómo a él le gustaba dirigir, sabía cómo quería él que actuara, así que no fue tan complicado, la verdad. Después de este premio, me imagino que vamos a seguir disfrutando del talento Roxana. No tengo idea, la verdad. ¿Qué nuevos proyectos se vienen, Roxana? No tengo ningún proyecto así como de teatro, cine o televisión. La verdad que tengo otro tipo de proyectos. Quizás tengo varios viajes, espero que se abra la frontera y que pueda volver a viajar a Europa, que es lo que hago casi todos los veranos. Tengo ahora pronto un viaje a Colombia, que todavía no he comprado el pasaje, porque hasta que no sea yo no hago nada. Pero en general estoy haciendo otras cosas que no son televisión, ni teatro, ni cine,
Solo tengo abierta la puerta para series, para cine y proyectos que me gusten mucho, que tengan que decir algo importante, interesante, como sí lo tenía esta película Enigma, que mostraba la muerte de una mujer por ser lesbiana. Entonces, eso me parece que es importante de poner en la palestra, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre tus otras compañeras de categoría? Son fantásticas todas. Imagínate, estaba con la Pali, a quien amo, la Amparo, a quien amo, las chicas más jóvenes, fantásticas. La verdad es que eran tremendas contrincantes, así que estoy muy contenta de que los actores me hayan elegido. Se siente muy rico en el corazón. Roxana, ¿qué mensaje le daría a los familiares que han perdido a alguien de la comunidad? Que, bueno, primero hay que aceptar, no queda de otra. Eso es lo primero que les puedo decir. Pero que si necesitan hacer justicia y necesitan saber cómo murió o cómo fue agredida, que lo hagan y que lo busquen, porque me parece que eso es la legítima sanación, ¿no? Como encontrar el cadáver, como saber cómo murió, saber por qué pasó, que es lo que ha pasado con los detenidos desaparecidos también. Gracias, Roxana. ¿Qué sientes haber ganado este premio Revelación después de tremendo rol en Demente? Ay, de un honor, estoy muy feliz, estoy muy orgullosa también de mi trabajo. Acepto con mucha humildad y estoy feliz, agradecida. Y el premio que entregan los compañeros tiene mayor significancia, me imagino. Sí, total, total. Nuestro gremio, que nos reconozcamos, que nos apañemos, que apoyemos nuestro trabajo, me parece sumamente importante. ¿Fue trabajar con un bebé? Fue algo complejo, fue algo que significó un desafío. Siempre una guagua es una persona a la que hay que cuidar mucho, hay que tratar con mucho amor, con mucho cariño. Y fue desafiante, pero fue enriquecedor. Sí, así que, muy esto de que tus padres te estén premiando tan joven, cuéntame cómo lo ves esta noche. Estoy muy sorprendido, la verdad. Estoy aún como que no lo asimilo bien. Nada, me hace pensar mucho como en el respeto y en la admiración que siento por todas las y los colegas que pertenecen al rubro de la actuación en general. Me siento muy parte de ellos, así que nada, se lo doy a ellos. Max, hace un ratito nos contaste que no te esperabas el premio y que venías sin ninguna expectativa. Sí. Ahora que lo tienes en tus manos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te sientes? Sigo muy sorprendido. O sea, cuando te dije que en realidad no me esperaba ganar, estaba siendo totalmente honesto, así que nada, muchas gracias. Además, en tu papel de Edificio Corona, estar encontrado nuevamente con Miguelito, ¿cómo ha sido también ese momento? Sí, lo volví a encontrar hace poquito y nada, está muy grande. Creo que esos son el tipo de relaciones que uno va a guardar por bastante tiempo. Espero volver a encontrármelo más adelante también y creo que va a estar conmigo durante años esa persona. ¿Incluso te dice, te ha dicho papá? No. Por suerte dejamos de vernos antes de que empezara a hablar, sino quizá me hubiera tenido que hacer cargo de un hijo realmente que no quería. Bueno, ahora saludo a tu colega. ¿Cómo ha sido esta montaña de emociones que te ha traído tu personaje? Bueno, es cierto que el primer galardón lo recibo por parte del público, este segundo galardón lo recibo por parte de los colegas. Increíble cómo hacer a un demente trae tanto reconocimiento, que es algo tan positivo. Me ha tocado hacer de todo en mi carrera, por suerte. Me ha tocado hacer carabinero, me ha tocado hacer a un cura, varias veces a un cura. Y ni uno de ellos fue merecedor de un premio, hubo que ser un demente para llegar arriba, a llegar a la cima. Si lo digo a la política, tal vez el resultado sea el mismo. ¿Cuál fue tu método para construir este personaje? Ver a otros locos. Por suerte las plataformas están llenas de dementes, basta meterse Netflix, pinchar una película de algún psicópata y empiezan a aparecer una y otra y otra, y la gente le gusta ver historias de dementes. Así que, bueno, mi psicóloga también que me dio algunos tips. La última sí. Vez, Andrés, me diste la bendición, venías con el personaje del cura, sacerdote. Sí.
Ahora estamos al otro extremo, con los personajes oscuros. Sí, bueno, justamente para los caleuches de aquella ocasión, yo estaba nominado con el padre Gabriel, venía preparado con el discurso. Sí. Bueno, el discurso no lo pude dar. Y para este personaje dije, no, que va a estar preparando nada, de mente, no, no merece. Bueno, y no tenía nada que decir, así que improvisando, no me igual que ahora. Muchas gracias, amigo mío. Muchas gracias a ustedes. A disfrutar el momento, la noche. Gracias. Se escuchan los aplausos. Estamos en vivo transmitiendo el premio a la trayectoria, los Jiménez. Primero le van a tomar unas fotos. Unas fotitos primero con la estatuilla. Justo a las dos, Luz. Y, por favor. Por acá. Luz, mirando acá. Aquí, por favor. Luz, esta noche eres una tremenda luz. Quiero preguntarte, dentro de toda la trayectoria, ¿cuál es el personaje que recuerdas con especial cariño? Son dos. Uno es Mané. Mamá Pasca. Mamá Pasca, sí. Y el otro es la Mirta Jaramillo. La fiera. Coincidimos plenamente. Con el caleuche que ella nos prepara. Y le preparaba un banquete. ¿Cómo se siente hoy, esta noche, abrazando al caleuche? Me siento tan sorprendida, tan sorprendida, que jamás me imaginé semejante. Yo cuando vine no sabía esto, pero no sé cómo explicar. Nunca me imaginaba que iba a tener este premio. Y yo tampoco nunca me imaginé que iba a tener el placer de estar frente suyo. Adoro a Mamá Pasca y créame que me siento muy feliz al estar a su lado disfrutando de su premio. Luz, ¿qué significa para usted recibir este premio en un teatro lleno de gente, de sus compañeros actores? No sé cómo explicarte, pero es como mucho, es como demasiado, es como inesperado, sorprendente y... agradecida. Hay muchos fans también en la casa que por redes sociales la adoran, la quieren mucho. ¿Qué le diría a ellos, a sus fans? Que tienen muchos fanáticos que la recuerdan con cada uno de sus personajes. Yo quiero tanto a la gente que me habla por la calle y me dicen cosas. Me emociona siempre y lo agradezco mucho. Porque qué cosa más linda de poder llegar al corazón de la gente con lo que uno hace. Entonces siempre lo agradezco. Luz, usted hoy está recibiendo el premio a la trayectoria, pero también se está premiando a los actores, actrices, revelación. ¿Qué mensaje les enviaría a ellos, que son nueva generación, que están aquí dando su talento y usted disfrutándolo? Que sigan adelante, que es maravilloso ser actor. Es algo... Bueno, siempre se queda sin trabajo, pero siempre aparece otro trabajo. Nunca hay que abandonar. Hay que fijarse mucho, hay que mirar mucho a las personas, a la gente, para después poder hablar o hacer un personaje con alguna propiedad. A disfrutar, sí, a disfrutar la noche. Bendiciones. Gracias. Muchas bendiciones. Saludos, Luz, le mandan de todas, más de 80 personas mirándola. Un gusto. Perdona. Y ahí está. Estamos esperando que salga Patty Rivadeneira, que es la ganadora del premio a Mejor Actriz de Soporte por su rol en Demente. Se lo ganó. Va a servir en cualquier momento hablar con la prensa, así que quisimos hacer este live porque sabemos que ustedes van a estar acá muy pendientes, así que nos vamos a acercar un poco más. Patricia, quiero preguntarte qué significó para ti este papel que se ha convertido en toda una revelación en la audiencia. Para ellas está dedicado este premio. Este premio que en el fondo también es un homenaje, yo creo, para mujeres como Flavia, para tantas mujeres en este mundo que viven en un círculo de violencia, que no logran salir de él. Para mujeres que tampoco se atreven a seguir su propio deseo, su propia felicidad.
y que no se han atrevido todavía a reconocerse como mujeres lesbianas. Creo que el mundo está cambiando. Creo que estas narraciones, estos relatos, estos personajes van ayudando, van creando conciencia también en el mundo. Yo aprendí, soy mejor persona que la noche. ¿Cuánto tiempo te llevó sumergirte en este personaje? Bueno, no, nosotros trabajamos varios meses antes, dos o tres meses, pero los personajes, particularmente los series, se van desarrollando. Se van desarrollando, van creciendo, van tomando cuerpo en el día a día. Y es siempre el actor que te acompaña, el compañero, el que te crea con su mirada. Así como cuando nosotros amamos a alguien o alguien nos ama, tú ves el amor en el otro, tú amas al otro, no por el otro, no por ti, es lo mismo que pasa en la actuación. Así que esto también se lo dedico a mis colegas, a los que me acompañaron en esta historia, a Don Balazo, a la María. ¿Cómo fue el proceso de construcción del personaje ahora que hablas de Ingrid con ella, trabajando con ella? Con ella lo que decidimos es que íbamos a ser sumamente determinada y arrojada en la relación que se iba a ver, porque había COVID, etcétera. Entonces al principio se decía, bueno, quizá no debería empezar, entonces yo dije, mira, o esto se hace con todo, o si no, no se hace, porque qué amores, no hay sexo. Por supuesto. Sí. Así es que yo quise ese sentido, no guardarme nada, no nunca he sido una actriz muy poderosa. Creo que mi cuerpo es mi instrumento de trabajo y lo pongo a disposición de lo que se requiera cuando lo amerita. Y en este caso se ameritaba que se viera, que se sintiera la atracción, que se diera en su mirar, en su tocar, ese amor que se estaba ahí despertando y que fue creciendo con el tiempo. Inundándolo todo. Patricia. Bueno, ¿a quién le dedicas este reconocimiento, Patricia? Bueno, como dije antes, se lo quiero dedicar a mi hijo Adriano, y también, por supuesto, al fandom de Flavier, a todas las Flavieras del mundo que nos están viendo y aplaudiendo, y a ellas, con todo mi corazón, por todo lo que dieron, porque fueron un tema muy importante para llevar a término este personaje que era bastante complejo. Patricia, lo último cortito, una carrera bastante extensa. ¿Cuál es el personaje también que tú recuerdas con especial cariño en toda tu trayectoria? En este momento, bueno, siempre tengo en mi corazón a la Regina Linero y a la Rodolfa Patricio. Ah, sí, qué bien. Felicidades. Bueno, muchas gracias, chiquillo. Gracias por estar aquí. En vivo para Papo Food. Oye, qué pesado. No, vamos a mirar un poco. Aprovechemos que y cagó el mismo. Parece que, no sé, el micrófono, como que vamos a tener que hacer una. Mira, acá está prueba. El elenco de Enigma. Estamos un poco irrumpiendo. Mira, acá estamos. Y le están echando para adentro. Porque están cerrando las puertas de nuevo. Ahí estamos. Quiero agradecer. Oye, y así estamos, po. De aquí a la puerta tengo que entrar, pues, de aquí a la puerta y... Necesita ayuda. Esto es de alguien. ¿Qué? No, si hay gente mirando, si la gente quiere ver, mira, corazones. La gente está farándola, la otra farándola. Está bueno, ¿no? No,
es verdad. Un minuto para el aire, así que todas sus posiciones. A la gente le gusta saber cómo es el tras bambalinas de todo. Una escopuchenta. Mira, viste, puros corazones, la gente me apoya. Una escopuchenta. Una es la tía Miriam, la que quiere saber. La bisagra, que si no está en la puerta, está en la ventana. ¡Oh, se cierra la puerta! Vamos a ver quién se queda afuera. De la categoría mejor actriz de protagónica por serie. Ahí va. Ahí va, pero corriendo, se cierra la puerta. Y ahí quedamos, po. Ahí quedamos. Las de afuera. La está excluida. No, pues no sería estupendo. Que se sepa. ¿Cómo se cuela en la publicación? Raúl. Raúl. Viste, hasta Raúl se nos cuela en nuestra publicación. Así que vamos. Eso será estupendo. Esto sale estupendo, los que se quedan afuera con los pavos esperanza. Oye, la gente copuchenta, ¿cuántos copuchentos hay? 28.000. Mira, 29.000. Estamos mostrando el look de los Power Peralta. Después de su presentación. Ah, pero... Mira los pibes, oye, sí. Creo que una foto mejor con ella. ¿Te puedo tomar una? Ya. Ya, mira, vamos a tomarnos. De hecho, no vamos a cortar el live. No vamos a cortar el live. Mira, Luis Jiménez sigue acá. Permiso. La gente está, mira, mandando saludos. Hasta que vaya. Se ve hermosa. ¿Te la tomo yo? No, por supuesto. Acércate un poquito si se puede. Eso. Oye, pero qué hermoso. Una más. Oye. Un honor, felicitaciones por su premio. Nosotros tenemos un programa de teatro y de cine. Y nos encantaría algún día ojalá entrevistarla, sería fabuloso. ¿Cómo se llama? Reyes del Drama. Reyes del Drama. Sí. Sí, sí, siempre conversamos sobre teleseries, sobre todo, y usted que es gran parte de la era dorada de las teleseries. Sí. Entonces, muchos crecimos viéndolo. Sí, sí. Usted, o sea. Pero ahí, ¿saben quién es? Sí, claro, pero ustedes son los que prestan el alma y el cuerpo también, sí, para esos personajes. Por supuesto, y un premio a la trayectoria, o sea, qué mejor que todos los años de la vida invertido en esto. Y tanta gente que usted le ha entregado, que la ha visto, porque es parte de todos nosotros. Todos tenemos un poquito de usted en nosotros, de verdad. Le agradecemos, esperamos en un futuro poder contactarnos de alguna manera para poder hacer las gestiones. Del drama. Sí, sí. Sí, nosotros igual ahí, porque tú vas a hacer las gestiones. Muchas gracias, la admiramos mucho. Bueno, y aquí estábamos. Y lo tuvimos. Cumplimos con entrevistar a los clientes. En privado. Amada, ¿viste? ¿Viste que las comuchentos se tenían que quedar? Porque valía la pena. Álvaro Pintoso. Y mira, se desarmó entero. Esos son los tras bambalinas, po. Y una con lentejuela. Sin ropa. Sí, y una con lentejuela. Sí. Y el Álvaro Espinosa. Excelente. Dígale que estamos enviando cariño. Y llegamos al final de esta transmisión especial de los premios Caleuche. Están saliendo todos los actores que participaron de esta premiación. ¿Cuáles tus impresiones, Patricio? Bueno, que todos vinieron a pasarlo muy bien, que estaban todos muy ávidos de salir, de encontrarse, todos muy cooperadores, lo pasamos súper. Mucha buena onda aquí en los Premios Caleuche desde el Teatro Oriente, y nos despedimos una vez más aquí en Reyes del Drama. Adiós. Chao, chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.